Y peor, y le presentaron esos cargos. Yo recuerdo, esto pasó ya unos cuantos años atrás, Marcos. O sea que no llegan muchos casos a tu lado de esta clase. Bueno, la cosa es que no es tan común que la fiscalía descubra, ¿me entiende? Pero cuando descubren de que una persona ha usado un seguro social falso, inventado, y hay una víctima, sí presentan los cargos y es una felonía. Y yo sé que tanta gente, hasta que nos está escuchando ahorita en el aire, usan seguros sociales falsos e inventados para obtener trabajo. En sus mentes no están cometiendo ningún tipo de fraude, simplemente lo miran como una necesidad. Pero lo malo es cuando ese seguro social corresponde a otra persona. Ahí es cuando la situación se pone mal. O sea que si escoges uno que nadie lo tiene, la posibilidad es de que haya menos problemas. Es súper alto que nunca va a tener problemas, pero el problema es que si corresponde a una persona, el problema es un gran desastre, porque aparte de los cargos criminales hay la restitución, los daños. ¿Cómo vas a compensar a una persona que estaba, se estaba, como dicen, quemando las pestañas para ir a la universidad por años y años y años, y ahora no puede entrar porque no tiene los recursos para pagar y no pueden obtener préstamos estudiantiles? Wow, that's terrible. Ya, pasa Bueno, muy perfectamente frecuente. bien. Bueno, ¿por qué no nos platicas sobre tu vida y luego entonces entramos nuevamente en este tema? Porque una cosa es robarle a alguien para hacer un trabajo, para trabajar, ¿verdad? Para dar un número de Social Security. Otra cosa es robarle a alguien para ir a comprar cosas, Bueno, ¿correcto? la cosa es que todavía, lo malo es usar el seguro social falso de otra persona. Eso no se hace de cualquier forma porque tiene un efecto similar. De cualquier forma, yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal, defensa penal. Representamos a las personas que han sido arrestadas por haber cometido delitos aquí en el área de la Bahía Norte, California, si alguien en su familia o si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito, y si necesitan representación en la corte, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos penales, casos criminales y de conducir bajo la influencia, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Ahorita estamos respondiendo a sus preguntas aquí en el aire, aquí en vivo, simplemente con llamar al 415-552-2938, Ya lo Marcos. dijo el fabuloso Alex Cross, el teléfono de aquí del estudio. Tenemos líneas abiertas. Usted llame temprano, 415-552-2938. Yo sé que en sus sueños está pensando a veces, oh, esa es una buena pregunta para hacerle a Alex Cross. Pero ya cuando despierta dice, no, a lo mejor no es una buena pregunta, a lo mejor es una pregunta tonta. No hay preguntas tontas, solamente las que no se hacen. El teléfono aquí es 415-552-2938. 2938, ya ahorita mismo entra, pero así nada más. Una cosa es el Social Security, ya lo platicamos. ¿Por qué Correcto. de alguien me roba mi identidad para quizás sacar dinero de mi banco o para utilizar mis tarjetas, para utilizar mi identificación para ir a comprarse, I don't know what? Que eso es diferente, obvio. Bueno, obviamente va a ser más penado eso, porque la fiscalía no va a ver ninguna justificación para cometer la falta. Pero la restitución todavía va a ser alta, obviamente, porque tienen que compensar a la víctima por todo lo que ha perdido. Y un caso de fraude, cada vez que una persona hace una transacción separada, es un cargo separado. Y eso es una felonía. Y generalmente esas felonías conllevan hasta 3 años en la prisión estatal. Y aparte de eso, es considerado un delito de mal carácter. Es decir, si la persona no es ciudadano de los Estados Unidos, es un tipo de delito que resultará en el futuro en la deportación, exclusión de Estados Unidos o que le negaran la naturalización en el futuro. Delitos de mal carácter son delitos que en particular, si usted no es ciudadano de Estados Unidos, es un delito que usted nunca debería de cometer. O sea que toda la mayoría de los delitos son de mal carácter. No, no la gran mayoría, no, pero hay unos en particular que sí son. Por ejemplo, violencia doméstica y Mal delitos que carácter. tienen que ver con deshonestidad, fraude, robo, hurto, malversación de fondos, y posesión de droga por venta.
Generalmente esos son los delitos de mal carácter. Aunque sea marihuana todavía en California. Generalmente hoy en día marihuana es un delito menor y no lo clasifican, pero los otros delitos de las otras drogas, sí. Ok, perfecto. Entonces todos esos jóvenes que andan ahí en el Tenderloin, que son latinos vendiendo drogas, se están exponiendo de una manera espectacular. Absolutamente, porque es... Venta de droga es siempre un delito mayor, no es un delito que puede ser reducido a un delito menor. Eso quiere decir que esas personas nunca van a poder votar en el futuro, no van a poder arreglar estado migratorio en el futuro si no son ciudadanos de Estados Unidos, nunca pueden portar arma por el resto de su vida, porque cualquier persona que es encontrada culpable de una felonía no puede portar arma por el resto de su vida tampoco, Marcos. Wow, bueno, pues damas y caballeros, como ustedes han de saber, siempre lo estamos enfatizando. El fabuloso Alex Cross llega aquí el día viernes y el día martes. ¡Oh! Hoy es martes. Martes de las 12:30 en delante. El fabuloso Alex Cross está aquí en vivo para contestar sus preguntas. Bueno, Alex, yo sé que siempre nos traes muy buenas historias, pero platícame sobre... estaba escuchando precisamente sobre las trabajadoras sexuales. Uh-oh. Que, pues, básicamente... tienen un problema mantener, por ejemplo, se abren una cuenta de banco. Okay. Y entonces el banco le dice, that sounds like a suspicious business. There's something suspicious about that business. Y te cortan eso. Entonces, ahora se están metiendo a que se les pague en cripto. Y entonces la pregunta es, pretty heavy stuff. Pero lo que te pregunto yo a ti es que si a ti te llegan muchos casos de prostitución. Solicitación de prostitución. Eso es mucho más común. Es una violación del Código Penal, sección 647B, aquí en el estado de California. Uh-huh. Es un delito que conlleva una pena potencial de hasta 6 meses en la cárcel del condado. Ahora, el delito no es de tener sexo con la prostituta. Ese no es el delito, es la solicitación, es de el acuerdo, el arreglo, el trato. ¿Me entiende? Porque sexo, yo sé que mucha gente va a escuchar esto y van a decir, ridículo. No, aquí en el estado de California, sexo nunca se puede dar como un intercambio a otra cosa. Por ejemplo, sexo tiene que ser libre, solo libre. Free. Por ejemplo, una esposa que le dice a su esposo, oh, yeah, tengo sexo contigo si me compras esto. Es prostituta. Es prostituta. Legalmente. Legalmente. Yeah, oh, lava los trastos y hago... cómprame esto. No, llévame esto. No. Sexo nunca puede ser dado en condición a otra cosa. O sea que el problema es la negociación. Pues. Es la negociación, exactamente, el acuerdo. Y ahí es donde agarran a los hombres muchas veces, porque los tienen grabados, tienen los textos, porque muchas veces las personas lo que hacen es que buscan en línea los servicios de escort service. Yeah, sex service. Not sex services, escort services, donde usted le paga a una señora o muchacho, quien sea, para que lo acompañe a ir a una fiesta, una reunión o algo así. A comer. Exactamente. Pero si hay... Y a Marcos, ok. Pero si... pero la cosa que si... pero si parte del acuerdo o parte del entendimiento es eso, ahí es cuando es un problema. Porque si hay sexo, es perfectamente legal si no era una cosa contemplada en el acuerdo o en el arreglo, Marcos. Entonces, si me estás diciendo que las casas de escort, posiblemente uno emplea a alguien para escort, pero hay sexo y ahí no hay problema. Sí, porque si no es parte del acuerdo, del arreglo, del trato. Sí, ya. Y esa es otra historia, ¿entiendes? Pero me cobras más por eso. No, eso no se puede contemplar. Ok, perfecto. Bueno, pues damas y caballeros, aquí tenemos un teléfono, el 415-552-2938. A lo mejor su hermano, su primo, se metió en esa clase de problemas. Usted no quiere platicar sobre ello o hacer una pregunta sobre la defensa, que uno puede utilizar algo así. Usted nos puede llamar al 415-552-2938, Alex. Ah, sí, Marcos. Y recuerden que solo porque alguien ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito, eso no quiere decir que es el fin del mundo. Casi siempre hay esperanza. Recuerden que nosotros somos abogados de defensa criminal, defensa penal. Representamos a las personas que han sido arrestadas
por haber cometido delitos, incluyendo los casos de manejar bajo la influencia, violencia doméstica, hurto o robo, peleas físicas, asalto, agresión, casos de drogas, todos los delitos graves y los delitos menores, la violación de la libertad condicional y la libertad vigilada, las violaciones de tráfico, crímenes de cuello blanco, la limpieza del récord criminal o expungement, y siempre se buscan alternativas de cárcel para las personas culpables si usted ha sido arrestado por haber cometido una falta. Y si necesitan representación en la corte, llame ahora mismo y graben el número de teléfono en sus celulares. Graben el número de teléfono en sus celulares, porque nunca se sabe cuándo viene la emergencia, porque cuando la policía llega a arrestar a la gente, lo hacen de repente. El número de teléfono en nuestra oficina para hacer una cita hoy es el 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos penales, casos criminales y de conducir bajo la influencia, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Y una cosa que voy a mencionar, Marcos, yo sé que esta es una cosa muy triste, pero es la realidad de la situación. Yo noto que las personas que son acusadas, y usted posiblemente sabe esto, que es sentido común, pero para mucha gente no es, la gente que es acusada por los delitos más serios, los delitos más caros, los delitos más costosos, generalmente son las personas que tienen, ¿qué, Marcos? Menos recursos. Really? Es la realidad de la situación. Es raro que yo vea a una persona rica que es acusado de un delito bien serio. Súper raro. Pero una persona pobre, súper común. Wow. Súper común, Marcos. Y ahora, volviendo a estos de mal carácter, delitos, es importante que se defiendan apropiadamente. O sea, que a veces dicen, oh, bueno, me quieren ofrecer esto y voy a decir ok. Y la persona que cometió alegadamente el delito, ¿verdad?, cree que se está zafando y dice, ah, ¿por qué voy a pagar eso? Pero se le queda en el récord. O sea, que es importante, sí, que no nomás vendan o se dejen llevar y digan, ok, I'll cop a plea, como dicen. Sí, porque la mayoría de los casos criminales, de cada 100 casos criminales, menos de 3 se van a un juicio por jurado. La gran mayoría se llega a un tipo de arreglo o trato con la fiscalía. Pero la cosa es que es necesario saber las consecuencias colaterales en un caso criminal. Mire, la mayoría de gente que nosotros vemos en nuestra oficina son personas que no son ciudadanos de los Estados Unidos. Really? Esa es la gran mayoría. Debo decir voy a decir como 90% no son ciudadanos. Really? Y es solo como 10%. ¿Son residentes, pues? Residentes o que no son ciudadanos. You know, somos como 10% son ciudadanos. Okay. La gran mayoría no son ciudadanos. Okay. Para un ciudadano, estas consecuencias colaterales son irrelevantes. Okay. Pero para una persona que no es ciudadano, tiene que entender que cualquier convicción penal pudiera resultar en la deportación, exclusión de Estados Unidos o que le nieguen la naturalización. Y cuando se trata de los delitos mayores, es algo que sí va a resultar en la deportación, exclusión de Estados Unidos o que le nieguen la naturalización en el futuro. Hay ciertos delitos que son delitos menores que también pueden tener esa misma consecuencia, Marcos, si son delitos de mal carácter, como de hurto, malversación de fondos o violencia doméstica. Violencia doméstica, horroroso. Aunque sea delito menor de violencia doméstica, es un delito de mal carácter y la persona no puede portar arma por el resto de su vida. Mucha gente no sabe esa parte. Wow. El teléfono aquí es 415-552-2938. Alex, ¿y tú crees que la razón por la cual tú ves a tanta gente que no tiene documentos o que no son ciudadanos, mejor dicho, es porque vienen de otros lados y no comprendes las leyes de acá? Sí, absolutamente. Porque, y no es que esta ley no existe en otros países, es simplemente que no se enforzan en muchos otros países. Simplemente no se enforzan. Aquí todo se enforza. Si el policía está mal, todo se enforza. Las infracciones de tráfico se enforzan. Si la fiscalía descubre que hay un muchacho que tiene 18 y está teniendo relaciones sexuales con una muchacha de 17, ¡hey! Si la fiscalía descubre, van a enforzar eso. Le van a presentar cargos al muchacho por sexo ilegal. Pues en otros países, son novios. Está tan cerca, no vamos a... No, pero aquí sí. Aquí si la fiscalía, si la ley descubre, presentan los cargos.
¿Y quién los descubre? Usualmente la... A veces los padres o personas que se enojan lo reportan a la policía y la policía hace una investigación y si la policía, o mejor decir, la fiscalía recibe el reporte y si la fiscalía cree que tienen suficiente para convencer o engañar a la culpabilidad de la persona, del acusado, pues ellos proceden con el caso. O sea, si la mamá, por ejemplo, se da cuenta que su niña de 16 anda con un muchacho de 18, sí, ella no está contenta con esa situación. Correcto. Porque ella piensa, bueno, pues este muchacho tiene muchos años para ella, mucha experiencia. Ya. Yeah. Y la muchacha le dice, no, mamá, a mí me gusta el muchacho, estoy enamorado de él, es más, y déjame en paz porque ya la señora, ¿verdad?, se comienza a enojar y dice, bueno, una de las maneras que yo voy a terminar con esto es llamando a la policía. Exactamente. Y diciéndoles. Pero la mamá quizás crea que va a ser algo ligero y ya nomás lo van a separar los sí. dos. Pero es un gran borrón. Ya, ellos, la gente no realiza que es algo que va a resultar en cargos penales donde el muchacho puede ir a la cárcel. Hoy en día, afortunadamente, porque solo hay un año de diferencia en ese ejemplo, no resultara en que se tenga que registrar como delincuente sexual, porque las leyes han cambiado recientemente donde tienen que tener más de 10 años de diferencia. Para que se tenga que registrar como delincuente sexual. Sí, hoy en día cuando se trata de delitos sexuales, no estoy hablando con fuerza o intimidación, ¿okay? No estoy hablando de violación. Cuando hay consentimiento, pero el consentimiento simplemente no tiene validez por la edad, ahí tienen que tener más de 10 años de diferencia, bajo la suposición que la víctima tenga más de 14 años. Por ejemplo, si hay una muchacha que tiene 15 años y tiene un novio que tiene 25 años, ok, ese novio puede ir a la prisión, pero no se tiene que registrar, porque hay menos de 10 años de diferencia. Pero si tuviera 26... Oh, ya, yeah, ahí sí. Ahí sí, wow. Ahí fuera la prisión, ya. Yeah. Esa ley el gobernador de California recientemente lo cambió. Tenemos una persona que quiere compartir, ¿aló? Sí, señor José, ¿cómo puedo ayudar, señor? Sí. Ok, si alguien, solo quiero estar seguro, usted me está diciendo que alguien se está estacionando enfrente de su driveway, en efecto, bloqueando el driveway, donde usted no puede entrar y salir. Ok, si una persona hace eso, usted puede llamar a la policía y la grúa se lleva el vehículo. Ellos no pueden bloquear el driveway. No, llame a la policía mejor. No, llame a la policía y mandan a la grúa. No, es ilegal estacionarse en el driveway de otra persona. Ahora, usted mismo se puede estacionar en su propio driveway, pero otra persona no lo puede hacer. Ahora, tengo que estar claro de esto. Esto es estrictamente el driveway, no de estacionarse enfrente de su casa, simplemente enfrente de su driveway. Ok, una persona no se puede estacionar enfrente de su driveway, en efecto, bloqueando su habilidad de poder ingresar adentro o afuera. So, no. Usted tiene una trailer que no tiene motor. Right. Sí. No puede. Una persona que no tiene el permiso de bloquear y usted siempre llama a la policía y se llevan el vehículo, la grúa se lo lleva. Pero recuerde que tienen que estar bloqueando el driveway, no que simplemente estén estacionados enfrente de su casa. Eso es diferente. Gracias, caballero. Vamos con esto. Buenos días. ¡Aló! Buenos días. Yo soy el abogado. ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Sí? ¿Usted está rentando en un sitio? Ajá. Ok, eso deje preguntarle. ¿Usted tiene ese parqueo, donde usted tiene está asignado a usted? ¿Usted tiene un contrato o algo en escrito indicando que está asignado a usted? Ok. ¿Y usted ha hablado con el manager del sitio donde usted vive?
Mire, en esa situación es un poco diferente porque estamos hablando de propiedad privada. Pero si usted tenía un tipo de arreglo o trato con el landlord, en esa circunstancia, usted pudiera ir a la corte civil porque la policía no se va a involucrar en eso, en la propiedad privada. Pero usted puede ir a la corte civil a pedir una cosa que se llama en inglés se llama preliminary injunction. En efecto, es una moción donde un juez puede ordenar que la persona pare de cometer el acto este que está cometiendo. Y si la persona continúa a ignorar la orden del juez, ahí lo pueden arrestar por desobedecer al juez. Pero tiene que pedir una cosa que en inglés se llama preliminary injunction. Es como una, ¿cómo se dice en inglés? ¿Qué? ¿Inyección preliminaria o algo así? Algo así. Yeah, pero eso es lo que tiene que ser. Es una orden firmada por un juez para que la persona pare de cometer esas faltas. Pero la policía no se va a involucrar. De nada, señor. Pero tú le entendiste que la señora tiene un lugar privado adentro de la propiedad. La persona tiene un sitio privado para estacionarse. ¿El landlord viene y se parquea ahí? No, otra persona que está rentando ahí. Quedando ahí. Okay. Pues de cualquier forma, Marcos, yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal, defensa penal. Representamos a las personas que han sido arrestadas por haber cometido delitos aquí en el área de la Bahía Norte, California. Si alguien en su familia, o si usted, o si Marcos, ha sido acusado por haber cometido un delito, y si necesitan representación en la corte, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos penales, casos criminales y de manejar bajo la influencia, damos la primer cita gratis en nuestra oficina, Marcos. Perfecto. Mira, tengo un texto que me acaba de llegar. Pregúntele al señor Alex, y tenemos poco tiempo, ¿verdad? Yeah. Que si le han tratado, no sé si siquiera decirlo, man, que si te han ofrecido pagarte... con una trabajadora de esos que hablamos anteriormente. No con eso. Obviamente personas me han ofrecido, hago servicio de, yo soy constructor, yo hago piscinas, o yo hago esto. Y eso sí alguien me lo ha ofrecido, pero no la otra cosa. Okay, no, okay. Not yet. Bueno. No todavía. Espero que no. No. Muchísimas de nada. Ten buen día. Bye, bye, bye. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse, y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.